En Azteca Esports, junto con Miguel Ayun y su equipo 19 Esports, retaremos a equipos profesionales de fútbol a demostrar quién es el mejor jugador de FIFA. En el Ayun Invitational, los encargados de defender sus escuadras serán las máximas figuras del fútbol y pro players. Tú puedes ser parte del 13 al 20 de octubre. Ingresa a www.ovaotatugg.mx, llena el formulario y listo. Demuestra que eres el mejor, el seleccionado Ovao, y retar a 19 Esports. No te quedes fuera, solo en Azteca Esports. Peladas y pelafustanes de Azteca Deportes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Estoy aquí con mi compadre Miguel Ayun, que aparte me da mucha tristeza porque el güey ya usa lentes como yo, o sea, ya no ve el carajo, es una cosa tristísima, amiguísimo. Miguel, ¿cómo andas? ¿Cómo te va, güey? Bien, doctor, qué gusto estar contigo. No, lo que no sabes es que yo no los uso por necesidad, los uso porque de verdad te admiro, soy tu fan, soy tu ídolo, dirían por ahí, cuando te cruzan en la calle. Y no, ya nos está llegando la edad, mi doctor, no podemos evadir eso, ¿no? Tal cual, sí, vamos caminando todos, todos para allá. Te veo bastante inquieto, o sea, de pronto pues, estamos aquí viendo la televisión y partió la selección, ¿verdad? Y de pronto aparece el Che Miguel Ayun encuerado, güey, enseñando los tatuajes, o sea, estás en todos lados, güey, o sea, los estás empezando a robar mercado. Estoy preocupado, estoy muy preocupado por eso. Al contrario, quiero compartir mercado con ustedes, me quiero poner a la altura para ver si algún día soy digno de jugar contigo, amor, güey, de que me invites un café, algo, no sé qué chingada hacer para que, por favor, me inviten un día, güey, a convivir con ustedes. Oye, Miguel, y hablando de todas estas inquietudes, de que pues, siempre has sido un tipo que no solo has tenido el éxito brutal en la cancha, sino que siempre has sido muy inquieto fuera de la misma, y eres un tipo, ¿no?, innovador y que se reinventa, más allá de que sigues generando alegría y gozo en la cancha. Cuéntame un poco esto de 19 eSports, ¿de qué trata? ¿Cómo se da? ¿Cómo llegas? ¿Cómo se da esta iniciativa? Bien dices, mucho tiene que ver con esa inquietud que tengo siempre por hacer cosas nuevas, por innovar, por reinventarme, ¿no? Entendiendo, digo, habemos algunos que sabemos que el fútbol pues es algo que disfrutamos, que amamos, que nos apasiona, pero que tiene fecha de caducidad. La cancha no es para siempre, ¿no? Al menos estar dentro del cuadro verde. Y justo cuando arrancó la pandemia, empecé a darle un poco más de espacio a uno de mis grandes hobbies, que son los videojuegos, y me di cuenta de lo que representan en el mundo hoy en día. O sea, te vas a países como España, Estados Unidos, Asia, el continente en general, y es una realidad ya el mundo de los esports. Es una tendencia muy grande que está creciendo a nivel mundial y en México recién comienza, ¿no? Y la verdad que al darme cuenta de esto dije, es un lugar donde quiero estar, creo que tiene un futuro brillante y creo que ya tiene un presente bastante interesante, y nace esta organización, este club de esports que es 19 Esports en cofundación con Rodolfo Landeros, que somos copropietarios del equipo, y realmente pues la idea es tener un equipo y una organización seria dentro del mundo de los esports aquí en México y darle toda esa parte que todavía no está, ¿no? Y buscar la forma de ser una pieza importante en este ecosistema de los videojuegos. Pero bueno, así es como nace un poquito el tema del equipo. Y esta parte, decías, ¿no?, de algunos países que están, ¿no?, avanzados de manera importante. O sea, ¿cómo se percibe? ¿Cómo, Doc, tú que eres un tipo que ya está, ¿no?, o sea, que ya eres una realidad en los eSports, ¿cómo se percibe en México? O sea, ¿la gente confía, no confía, está expectante, quiere, o sea, no sabe ni cómo entrarle, ¿no? Por ejemplo, claro, un güey neófito como yo, ¿cómo está esta sensación, digamos, de los eSports en México? Hay muchos creadores de contenidos muy buenos, de hecho, está aquí Juan Garnizo, que está casado con Ari Gameplays, que son dos de los streamers más importantes de habla hispana, de hecho, su canal estuvo en Top 1, pero todavía no termina de consolidarse la escena de los esports en México. Encuentro muchas personas que están intentando involucrarse, muchas empresas también, cuando hemos tocado puertas con el equipo para buscar los sponsors, y hay gente que está apostando de verdad por los esports y otra que está con ganas, pero como que siente que todavía no está consolidada la escena, ¿no? Y es ahí donde, en este caso, Azteca, que ha apostado fuertísimo por el mundo de los esports, nosotros que también tenemos una organización, gente como el Wherever también que está haciendo las cosas bien,
y muchos más que están creando contenido en este mundo, pues queremos hacer cosas como este tipo de eventos, que de hecho pues ya hablaremos más adelante de él, donde le mostramos a la gente que es una realidad los esports, ¿no? Para que dejen de titubear, ¿no? Que ya se mojen un poquito y que vengan a convivir en este mundo de los esports. Mira, que ya hasta el día de hoy tenemos hasta al doctor García Martinoli narrando partidos de FIFA. Ya eso es, sí, estamos en un nivel top, ¿no? ¿Eh? No, no. Güey, fui a la final de League of Legends, me llevaron aquí a Azteca Deportes, no sé por qué carajos, ¿no? A la final ahí en Francia, güey. Tú verás lo que entendí de la maldita final. Estuve 10 horas viendo en una pantalla los jugadores chinos contra uno, ¿no?, europeo. Puta, no entendí un carambas. Porque aparte, de pronto, Miguel, uno podría pensar, dices, puta, es que te dedicas y eres un gamer o no, o estás en esta parte del eSport. Entonces, este concepto equivocado de que es, ah, puta, es que no haces nada, nada más te estás rascando, ¿no?, los tobillos y estás enfrente de una televisión y estás con el control y demás. Es mucho más allá que este simple concepto a veces malentendido, ¿no? Es correcto. Mira, nosotros, de hecho, te comento, en la organización tenemos staff, me refiero a un director deportivo en el continente Latinoamérica, o sea, en Latinoamérica, ¿no? Es que se divide por LATAM, Norteamérica, así dividen las regiones en el mundo de los esports. El nuestro, en este caso, lleva todo el continente americano. Tenemos un director deportivo en España, que tenemos ya también equipo en España. Después tenemos coaches, analistas, jugadores, creadores de contenido. Tenemos también una psicóloga. Entonces, es un tema que engloba mucho más de lo que nos imaginamos. De hecho, a mí me encantó y me apasionó, que es muy parecido a lo que es el mundo del deporte tradicional, ¿no? Y tienen que hacer escauteos para ver quiénes están creando buen contenido, escauteos qué jugadores están haciendo las cosas bien, entrenan juntos, hacen análisis de las partidas que tuvieron, por dónde, por ejemplo, hacen estrategia. Entonces, de verdad es mucho más de lo que la gente ve. Y se ha vuelto también una fuente de ingresos para muchas familias. Hoy hay muchos jóvenes que están ingresando el dinero que les permita a sus familias vivir mejor de lo que estaban hace un par de años. Y eso también de verdad que habla de lo que está creciendo la industria y de la tendencia que está teniendo este mundo de los esports. Oye, Miguel, y bueno, toda esta parte es para llegar a, digamos, al punto importante. O sea, vamos a ver como la Jules Rimet o la Copa del Mundo, nada más que en este caso es el Ayun Invitational. O sea, puta, sí me siento, güey, que es, ¿no?, esto va a ser como en Torrey Pines, en alguna madre de estas. Tenemos el Ayun Invitational, que está realmente de poca madre, pero es importante, por supuesto, para la gente, es qué es, de dónde viene, quiénes participan, cómo participan. O sea, puntualmente que nos lleves de la mano de este gran evento, insisto, que viene, ¿no?, a consolidar y a seguir creciendo toda esta parte de los eSports y lo que has generado. ¿De qué se trata el Ayun Invitation? Correcto, doctor. Pues justo un poco lo que estás mencionando es totalmente correcto. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que hacía falta eventos que le dieran confianza a la gente para ya terminar de involucrarse, ¿no?, en el mundo de los esports. Entonces, en este caso, nosotros lo que hicimos fue, a través del equipo de 19 esports, nos dimos cuenta que tenemos una ventana grande. La relación que tengo yo con jugadores profesionales de fútbol, que a la mayoría nos encanta jugar al FIFA, ¿no?, o diferentes videojuegos, y muchos equipos profesionales en Europa que ya están incursionando en el mundo de los esports. En este caso, tuvimos el partido piloto que se grabó cuando yo estaba todavía en Monterrey contra Wolverhampton, donde jugó Rubén Neves contra mí y jugaron los dos FIFA Pro Players del Wolverhampton. Entonces, el concepto es justo ese, ¿no? Un partido donde, digamos, la primera parte, ¿no?, es el resultado que se obtiene entre los FIFA Pro Players, y después venimos los dos jugadores profesionales a jugar la segunda mitad, ¿no? Un partido más donde se saca un resultado global y hay un ganador. Consiste en crear entretenimiento, vincular el deporte tradicional como es el fútbol, que la gente nos conozca, los futbolistas, en esa etapa que también es, o sea, de hecho, por ejemplo, aquí tengo un loco jugando videojuegos al lado, y es esa parte que la gente no lo conoce, ¿no? Y que después conozcan el ecosistema real de los FIFA Pro Players y la calidad y el nivel que ellos tienen. Entonces viene en este concepto, y después encontramos de verdad un brazo muy interesante, porque tuvimos la fortuna de tocar base con Azteca eSports y Azteca Deportes, que es una de las empresas que está invirtiendo mucho en el mundo de los eSports y está de verdad creyendo que esto ya es presente y va a ser el futuro importante en el país.
Y entonces creamos justo este, la Young Invitational, en conjunto donde están los jugadores, están los FIFA Pro Players, está el ecosistema de los esports, y después pues, bueno, vino la cereza del pastel contigo y con Martinoli, que de verdad están siendo una sensación ya en el deporte tradicional, en el fútbol, y la gente de verdad está vuelta loca. Hemos hecho la convocatoria en Twitter para que la gente pueda tener una posibilidad de participar, y no tienes idea lo que representa para la gente el hecho de jugar con jugadores profesionales de fútbol, jugadores profesionales de FIFA, y que los narren ustedes. Entonces, es una locura de verdad. Y bueno, en eso consiste la Young Invitational, para consolidar esto y que esto sea el primero de muchos eventos. Y en esa parte que decías puntualmente de, o sea, más que cómo me inscribo, es cómo puedo participar, o sea, ¿no? Yo que soy Juan Pérez o de a pie y me gustaría participar, o me gustaría ver, o me gustaría estar, ¿qué tenemos que hacer, digamos, ¿no? Los que somos, digamos, pues parte, no medular, porque lo son ustedes, sino los que somos, queremos participar de este grandísimo evento, ¿cómo lo hacemos? Mira, la verdad es que está muy fácil, es una chulada, porque se logró una activación con Ovao Tattoo, donde todas las personas de México se pueden inscribir, todas pueden tener la oportunidad de participar. Lo único que tienen que hacer es entrar a Ovao Tattoo GG, o sea, Ovao Tattoo GG.mx, y registrarse, y en el momento de registrarse ya están participando, y cualquiera de los que se registra va a tener un lugar para participar con nosotros. Entonces, no se necesita absolutamente nada. Te metes en tu teléfono, metes Ovao Tattoo GG.mx, llenas tus datos, estás listo y te va a llegar la convocatoria ahí, y olvídate. Imagínate de repente de estar en tu casa echando la reta de FIFA con el vecino, el cascajo de la esquina, cabrón, y de repente encontrarte siendo narrado por Martinoli, Luis García, estar jugando a lo mejor con el Tecatito, con Rubén Neves, o con uno de los más invitados que vendrán por ahí, que no voy a tampoco a soltar toda la sopa para que estén expectantes, pero no, ni te cuento, yo creo que va a estar muy cabrón. Va a ser una locura, Miguel, y última pregunta ya para despedirte, ¿no? ¿Cómo le haces en esta parte de, porque sé que eres un tipo de familia, eres un profesional de la pelota, ahora tienes este tipo de cuestiones, ¿cómo le haces para combinar eSports, la Youth Invitational, familia, fútbol? ¿Cómo carambas le haces para ese ecosistema que dices, manejarlo tan, de forma tan perfecta y tan correcta como lo vienes haciendo? No, hombre, es todo un reto. Solo voy a dejar claro para que no haya duda con la gente. Va a haber un ganador que va a participar con nosotros. Entonces, por eso es que toda la gente la invito a que corran a inscribirse ahí en la página de Ovao Tattoo GG.mx, y el ganador es el que va a participar con nosotros. Y sobre lo otro, la verdad ha sido un reto grande, te soy sincero, es un reto grandísimo, porque en mi caso, por ejemplo, pues es el entrenamiento de la mañana, y yo tengo mi entrenador personal con el que trabajo además para estar lo mejor posible en las tardes. Después, pues, por ejemplo, ya encontré, digamos, el ritmo, donde es entreno en la mañana, después a la hora de la comida estoy con mi familia. Por la tarde, cuando los niños tienen alguna actividad, porque de repente hay algunos días de la semana que tienen actividad, ahí aprovecho para meter algún par de reuniones o cositas por ahí. Después, siempre hay un previo donde están los niños en la casa, y ahí es donde yo aprovecho para jugar con ellos, echarnos la cascarita dentro de la casa, en la privada, en el garage, donde se preste, ¿no? Y después, ya a la hora de la cena de los niños, es cuando yo aprovecho para hacer mi segundo entrenamiento del día. Después de eso, es algo que es inobjetable. Yo me duermo todas las noches, salvo que tenga algo en serio que no pueda cancelar. Duermo con los niños, o sea, nos acostamos en la cama, Ana y yo. Dormimos cada uno de los niños. Es nuestro ratito con ellos más sagrado. Y después ya es un rato con Ana. ¿Me entiendes? Es un rato con Ana. Y antes de dormir es cuando me regalo un ratito para mí, me consiento, me pongo a jugar al FIFA, me pongo a jugar al PUBG. Es como mi desconecte del día, y es como ya, cerré mi día, todos a gusto, vámonos a descansar y a preparar el siguiente. Miguel, pues pues muchas felicidades, lo dije al inicio y esa es la realidad. Estamos ante un tipo innovador, un futbolista diferente, ¿no? Que tiene una visión mucho más amplia de las cosas. El 19 eSports es el ejemplo, y este, la Young Invitational, por supuesto, viene a confirmar, insisto, toda esta locura que tienes en la mente y en el alma,
que de alguna manera, pues, el que estamos partícipes nosotros, Azteca Deportes, Azteca eSports, es realmente un honor. Te mando un fuerte abrazo, amiguísimo Miguel, y felicidades, insisto, porque tu mente va mucho más adelante de lo normal, y eso hay que celebrarse. Muchas felicidades, cabrón. Gracias, doctor. Igualmente un fuerte abrazo y espero vernos personalmente pronto. Que siga el mayor de los éxitos. Saludos a la familia. Igualmente, abrazote. Peladas y para frustrarles de Azteca Deportes, ahí estamos. Tenemos la UN Invitation, estén muy pendientes. Ya lo dijo Miguel, habrá un ganador, hay que inscribirse. Uno va a poder participar, que no es un tema menor andar jugando con profesionales de la pelota y profesionales de los eSports. Así que bueno, estén pendientes, nos vemos a la próxima. Adiós. En Azteca eSports, junto con Miguel Ayun y su equipo 19 eSports, retaremos a equipos profesionales de fútbol a demostrar quién es el mejor jugador de FIFA en el Ayun Invitational. Los encargados de defender sus escuadras serán las máximas figuras del fútbol y pro players. Tú puedes ser parte del 13 al 20 de octubre. Ingresa a www.ovaotatugg.mx, llena el formulario y listo. Demuestra que eres el mejor. El seleccionado Ovao y retar a 19 eSports. No te quedes fuera, solo en Azteca eSports.